Sí, Susana, listo, un beso. Chau, linda, chau. Hola. ¡Hija! Me dijiste media hora, mirá la hora que es. Sí, mamá, yo también pensé que iba a ser más cortito. Pero por la cara que tenés, no me parece que la pasaste tan bien, ¿eh? Al principio la pasé bomba, después se me complicó, sí. ¿Ah, sí? Pero vos me tenés que dar tus horarios, porque si no yo no puedo dar los turnos. Bueno, mami, ¿sabes qué? La próxima vez que tenga ganas de te voy a pasar mis horarios. Ah, fui ya. Sí, fui a la próxima te aviso, si querés. ¿Sí? ¿Estás contenta? No, sí, yo estoy contenta, no estoy muy contenta, porque dentro de un rato tengo que hacer algo que no sé cómo me va a ir. Bueno, después me contás. No, después no sé si va a haber un después, porque me tengo que encontrar con tu papá. Definitivamente, mamá, después me contás. Mal carácter. Ay, mamá, no, yo te quiero, mamá, te quiero, pero no entendés que quedé como... Mira, ¿de dónde sacaste esto? Es carísimo. ¿Me pueden atender, por favor? Estoy un poquito apurada. Sí, un minutito, por favor. Me lo regaló Félix. No sé ni por qué lo acepté, no sabía ni qué decirle. ¿Pero cómo no lo vas a aceptar? ¡Es divino! ¿Sí, te parece? Sí. Ay, ya me acuerdo por qué no venía a esta peluquería. La atención es un desastre. ¡Mamá! ¿Podés atender a la señorita? No sé, pero ¿cómo vas a gritar? Yo para vos existo solamente para hacerte favores acá en la peluquería. Te quiero, sí, muchos besitos, muchos besitos. Te quiero. Mire esto, Rosita. Debe valer una fortuna. No, me lo regaló Félix, pero... ¿Lo quedo yo? No, sí, pero ella. No, ¿pero para qué lo trajiste acá? Porque me pone nerviosa tenerlo en casa. No quiero que esté en casa. Me queman las manos. No sé, déjalo por ahí. Porque esa pieza tiene mucha calidad. Debe tener la firma de un joyero. ¿A mí qué me importa de qué joyero es? No sé ni lo que sale, ni de dónde es, ni cuánto pesa. ¡Lo quiero tirar! Sí, estoy, Rosita. Sí. Bueno.